Muy buenas tardes a todos y a todas los que están presentes en este interesante conversatorio que tenemos sobre el rol del Estado, pero más que el rol del Estado, yo diría que el tema son las diversidades sexuales y cómo estas pueden ser incluidas en el Estado. Solo recordar para los que somos más antiguos que la homosexualidad hasta el año 90 en la Organización Mundial de la Salud era considerada una enfermedad, ¿sí? Solo fue eliminada en esa década. ¿Qué quiero decir? Que este ha sido un proceso de larga inclusión, no solamente de los géneros, sino que hoy día de las diversidades. Y desde ese punto de vista felicito a la carrera de Administración Pública, a su director, Domín Latorre, por tener esta instancia de diálogo y de conversación en una materia que me parece muy esencial. Y al mismo tiempo agradecer a nombre de la facultad, la presencia de Jennifer aquí, porque creo que es muy relevante en la medida que es un tema que sin duda va a estar en la nueva constitución. Y yo creo que eso es un elemento muy, muy importante en el cual sin duda hay que debatir y discutir sobre aquellos procesos. Así que tengan una muy buena jornada y buenas tardes a todos y a todas. Está silenciado. Sí, ahí sí, muy bien. Muchas gracias, estimado decano. Bienvenida a nuestra a esta actividad, ¿no es cierto?, a todos los que estamos acá y queremos conversar y dialogar, básicamente, hacer un diálogo sobre, en definitiva, el rol del Estado, porque nosotros somos de una escuela de administración pública, por ende, el rol del Estado nos importa y nos importa en tanto podemos ir incorporando a toda la sociedad, a todos los actores sociales, a todos, a todas y a todes en un trabajo que nos lleve a ser un país más digno, más justo, más un mejor país, simplemente. Y en este proceso constituyente tenemos a Jennifer Mella, que es convencional hoy día, ¿no es cierto?, constituyente, con una larga trayectoria como abogado, ¿no es cierto?, como activista, como experta en derechos humanos. Por consiguiente, es un lujo y un honor para nosotros, Jennifer, tenerte acá y conversar contigo. La modalidad de nuestro taller, ¿no es cierto?, va a ser la siguiente. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntas para gatillar discusión y también tenemos a nuestro lado al profesor Alexander Linford, profesor en Derecho, doctorando en Derecho, que también va a hacerte algunas preguntas y algunas reflexiones jurídicas respecto a lo que se vaya derivando, ¿no es cierto?, de la conversación. Entonces, yo, que nos hemos dedicado la carrera a hacer seminarios e investigar temas de diversidad e inclusión, yo quería partir con un dato duro para iniciarte en la conversación. Ese dato duro dice que el índice de brecha de género, que mide variables como participación en la economía, participación en el mundo laboral, la participación política, acceso a la educación, esperanza de vida, pone a Chile en un lugar número 70 en el mundo, la última edición, de 155 países que se miden, o sea, exactamente en la mitad, básicamente. Y eso nos pone con una sensación, ¿no es cierto?, un poquito de que parece que no estamos, a veces nos creemos muy avanzados y con estas cifras parece que no tanto. ¿Cuál es tu visión, Jennifer, a partir de este dato, ¿no es cierto?, de estar en el lugar 70 respecto a la brecha de género? Por favor, te invito a que nos comentes tu visión. Sí, muchas gracias, muy buenas tardes y de verdad muchas gracias por la invitación. Creo que aprendo más yo de estos encuentros que la gente, porque a partir de estas provocaciones podemos conversar distintas visiones también y a partir de lo que hemos visto y vivido. Bien, tú lo decías, yo soy activista hace casi 20 años de las diversidades y disidencias sexuales, soy lesbiana, feminista. Y cuando veo índices de brechas de géneros no puedo más que dejar de sorprenderme y preocuparme a la vez. Y me sorprendo porque creo que hemos avanzado mucho. Creo que las mujeres hemos avanzado a una velocidad increíble.
desde que miramos que pudimos acceder a la educación, desde que pudimos formarnos, desde que pudimos salir al mundo, al mercado laboral, desde que ejercemos derechos políticos, por ejemplo, en Chile. Entonces creo que esa velocidad que le hemos imprimido a nuestra participación y a nuestra inserción también fuera del trabajo doméstico al que creímos que estuvimos relegadas durante siglos, es fundamental evaluarlo también hoy día como un avance. Pero sin duda, una se queda preocupada con los números, porque efectivamente para el nivel de desarrollo que tiene Chile, muchas otras cosas, estar a la mitad de la evaluación no es una cifra buena, ni siquiera comparada en el concierto latinoamericano en el que nos encontramos con nuestros vecinos, que debiésemos compartir algo de idiosincrasia. Y creo que esa realidad preocupante, pero también esperanzadora por todo lo que hemos avanzado a nivel mundial, habla de los compromisos que tenemos hoy día que asumir frente a este proceso que nos está llevando a escribir una nueva Carta Magna. Y es como un impulso, me lo imagino como un trampolín. Estamos aquí y tenemos la posibilidad de pegar este salto importante en este avance que es fundamental. Y creo que eso es lo que tenemos que reconocer. No basta con entrar al mercado laboral, sino que basta con entrar de manera paritaria, con mecanismos que aseguren que no ocurra lo que ocurrió durante esta pandemia, que las mujeres retrocedimos 10 años en la empleabilidad. Y creo que en eso nos falta mucho. A mí siempre me gusta hablar de que es muy importante lo que vayamos consiguiendo, pero más importante es cuánto no vamos a retroceder. Y lo digo también desde habitante de esa disidencia sexual que está muy preocupada de que las garantías también nos permitan esa dignidad y ese respeto desde el reconocimiento mismo en la Carta Fundamental. Así que esperanzada, con preocupación, pero con la tremenda oportunidad que tenemos hoy día y que estamos afrontando. Gracias. Vale. Está silenciado. Hola Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien. Un gusto poder compartir estos espacios contigo. Ya como profesor de Derecho Constitucional, para mí estar en medio de una convención constitucional es prácticamente un sueño, esas cosas que no imaginamos nunca cuando nos pusimos a estudiar Derecho. Porque se veía muy lejano cualquier tipo de cambio constitucional en el que pudiera participar el pueblo chileno, sino que siempre lo vimos como una gestión que se podía llegar a hacer tal como se había hecho en todo el resto de las oportunidades, a excepción del intento que hubo en el año 25. Pero fuera de eso, se veía muy imposible poder llegar a esto. Así que ya, por el claro, mi gran orgullo por el proceso que estamos viviendo y por cada uno de ustedes. Sabemos que hay un concepto que en la Constitución del 80 se trata poco, que es el concepto de la familia. Y de hecho, cuando nosotros nos ponemos a leer las actas constitucionales, vemos que no se trata de cualquier familia. Se trata de una familia católica cristiana, mamá, papá e hijos, y paremos de contar. Así también vimos las reflexiones que hizo el Tribunal Constitucional cuando se trató de declarar inconstitucional el artículo 102 del Código Civil, que es el que habla del matrimonio, al referirse que era un contrato entre un hombre y una mujer. Y solamente tuvimos un voto disidente que nos dijo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Sí, no podemos hacernos los ciegos y decir que existe un solo tipo de familia, que es esta familia católica, sino que tenemos muchísimos tipos de familia. Entonces, ¿crees tú que es importante? Porque también hay gente que por redes sociales y por otros medios se ha dedicado a decir que en realidad lo que quieren es destruir la familia. O sea, sabemos que hay haters en todas partes. Pero, ¿no crees tú que es importante incorporar un concepto de familia dentro de la Constitución que haga una referencia real a los tipos de familia que podemos ver hoy en día? Y alejarnos un poco del concepto de familia tradicional, católica, apostólica y romana. Sí. Hola, Alexander. Hola. La verdad es que el tema de la familia
porque claro, siempre en Chile tenemos esa deformación que se produce culturalmente. Hablamos de la familia, nunca hablamos de las familias de partida. Yo creo que ahí, y lo hemos hablado tantas veces en tantos espacios activistas, no va a estar la norma, sino que tiene que ir acompañada de también el cambio cultural. Y creo que cuando hablamos de la familia que ha existido en Chile reconocida legalmente, es lo más alejado que tenemos de la realidad. La cantidad mayoritaria hoy día de hogares monoparentales llevados adelante por mujeres, la cantidad que antes que teníamos de a principios de siglo de otro tipo de familia, que era una familia extendida, que era una familia campesina, que era una familia de inquilinaje muy numerosa, en la que los hijos eran prácticamente parte de la producción de este núcleo fundamental. A mí me lleva a preguntarme qué es lo que queremos plasmar en un instrumento que está destinado a durar, a lo menos, por lo menos para mí, más de 50 años, ojalá. Y lo digo por el promedio que ha durado las constituciones en Chile, un promedio de 70 años cada instrumento constitucional que ha perdurado, es un promedio bastante alto. Habla de constituciones que no son tan moldeables, digamos. Entonces creo que es un instrumento que tiene que tener un espacio para que quepan todas las realidades, no solo de hoy, sino que también las que van a ir surgiendo quizás durante esos 70 años. Y ahí es donde también aprovecho de hacer este cuestionamiento de la familia. A mí, obviamente, me siento absolutamente excluida del concepto que hoy día existe. Y me ha tocado verlo, y me ha tocado vivirlo y experimentarlo, y también haber asesorado a muchísimas mujeres disidentes que durante su vida se han visto excluidas de esta familia. Recordemos el fallo de Karen Atala el año 2004 por la Corte Suprema, cuando finalmente de los 9 jueces que conocieron en Chile el caso en las distintas instancias, tomaron la decisión 3-2 en la Corte Suprema y se falló quitarles a sus 3 hijas el cuidado, privarla del cuidado personal, porque esas niñas iban a ser discriminadas. Entonces, ahí hay una negación explícita de que nosotras finalmente no podemos formar familia en términos institucionales en Chile. Y eso es bastante grave en términos de discriminación, de acceso, de igualdad material, de tantas cosas que las abogadas y abogados aprendemos durante la carrera, pero que también en todas las áreas de las ciencias sociales, todas y todos vemos cotidianamente. Entonces, yo creo que a partir de eso yo he cuestionado mucho que la familia esté como núcleo fundamental reconocida en el texto constitucional. Creo que tiene que haber un reconocimiento de un grupo tan importante como son las familias, pero creo que las familias hoy día una puede reconocerlas como espacios unidos por vínculos, y que esos vínculos finalmente, ya sean comunidades, colectividades o familias, van a ser los determinantes en lo que queremos como una futura constitución. Y por eso yo creo que hoy día poder plasmar una familia, aunque sea una familia muy moderna, en 25 años más van a venir y nos van a decir, oye, ¿qué escribieron? ¿Qué anacrónico para nosotros y nosotras? Y creo que eso mismo da cuenta de lo que hoy día nosotras y nosotros podemos leer en las actas constitucionales de la Constitución del 80, que efectivamente amaga un tipo de familia heterosexual, patriarcal, con un claro reconocimiento y predominio del pater familia, donde queda también reconocida el estatus de la mujer todavía como incapaz relativa, como está en el Código Civil hasta el 89, y hoy día todavía hay resabios, que la mujer casada en sociedad conyugal no puede vender un inmueble sola. Entonces, creo que tenemos que tener la flexibilidad para que si vamos a poner conceptos, estos no queden anacrónicos en 20, 25 años más, porque no queremos que la Constitución dure tan poquito. Estamos trabajando para que efectivamente haya ahí un ejercicio que permita ir moldeándola, ir cambiándola, pero también ir reconociéndose las futuras generaciones en lo que escribamos hoy. Muy bien. Gracias Jennifer. Interesante, el concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? Que eso es lo que aprendemos como en la base de todo. Entonces, tomando un poco lo que tú planteas y cuando hablaste de la... y seguíamos hablando de esta mujer un poco sometida a una especie de derecho patriarcal, ¿no es cierto?, de un pater familia.
Quería saber tu visión, Jennifer, sobre este gran concepto de la paridad, por un lado, y el concepto de las acciones positivas, ¿no es cierto?, en función de la mujer, de la diversidad sexual, etc. Quisiera poner como contexto introductorio, ¿no? Toda nuestra audiencia lo sabe, esta es la primera convención constituyente del mundo que tiene paridad de género, y cuando uno empieza a investigar, nosotros, aprovecho de pasar el aviso que trabajamos en un seminario sobre este tema, y estamos investigando constituciones y diversidad. Por ejemplo, miramos la constitución de Islandia, es de las pocas del mundo que plantea paridad de género en el Parlamento. O sea, lo plantea de manera taxativa, no hay duda. En cambio, cuando uno va a América Latina, por ejemplo, en Argentina, si bien se habla de paridad de género, se habla de fomentar la paridad, pero no se habla de paridad de género taxativa como ocurrió. Entonces, con esa introducción, Jennifer, te quería preguntar, ¿cómo ves tú esto de la paridad como gran concepto general y las acciones positivas que podríamos tomar? Yo, obviamente, aquí una parte interesada, lo veo como fundamental. Creo que la paridad tiene que haber llegado para quedarse. Esa respuesta de que hay que hacer pruebas a ciegas, por ejemplo, para seleccionar un violinista sin tomar ningún tipo de sesgo, es absolutamente sesgado, porque las mujeres no hemos tenido el mismo acceso a la misma educación ni a las mismas herramientas e instrumentos. Es cosa de ver, por ejemplo, las niñas hasta cuarto básico tienen casi el mismo, incluso un poquito superior el rendimiento en matemáticas al CIMSE de cuarto básico, pero cuando ya llegan al de octavo, ya hay una disminución y se empieza a producir esta brecha que solo se empieza a agrandar durante la vida y durante el crecimiento. Y creo que allí también se revela lo importante que son los roles, los prejuicios, las cosas que se han ido asentando en una sociedad que tampoco ha fomentado de manera cierta la paridad como un ejercicio realmente de fortalecimiento de la democracia y de participación de todas y todos nosotros. Entonces creo que allí es muy importante llamar a que la paridad sea analizada desde distintos ámbitos para que finalmente se provoquen todas las discusiones que tengan que provocarse al respecto y ojalá el resultado, para mí, tendría que ser que la paridad llegó para quedarse y que llegó para quedarse, para instalarse no solo en el Parlamento, pero sin duda allí, como ejercicio de representación política. Las mujeres en Chile tenemos una representación política muy baja todavía en el Senado, en la Corte Suprema, en la Cámara, también en los empleos públicos, somos la base. Si tú miras toda la base institucional del Estado, está compuesta por mujeres, pero si tú vas subiendo, es muy poco. ¿Y qué decir del mundo privado? Las empresas, el 6% de los directorios solamente está integrado por mujeres. Entonces creo que no basta con un solo sector, no basta el Parlamento, no basta solo el Estado, tiene que ser un ejercicio nacional. Hoy día en Chile nomás recordar que estamos bajo una norma que es transitoria, que es hasta la elección del 2029 y que tiene acciones afirmativas para que las mujeres puedan participar en mejores condiciones que los hombres de elecciones, y tiene cuotas de participación para los partidos políticos, grupos que se presenten a elecciones, y eso es fomentarlo. Y las acciones afirmativas efectivamente son transitorias hasta que las condiciones se logren nivelar, hasta que haya un ejercicio también. Y creo que es fundamental para alcanzar la paridad, para alcanzar tantas condiciones materiales de igualdad que nos faltan a las mujeres y otros grupos históricamente excluidos, que hay acciones afirmativas a este respecto, porque son esencialmente transitorias y vienen destinadas a corregir desigualdades que no son sencillas de ver al principio. Es como cuando decimos el derecho no es neutro, el derecho tiene sesgo de género, lo ha tenido muchas veces, si no miremos el derecho penal o miremos quiénes son las juezas de familia, mayoritariamente mujeres, y hay muchos ejemplos más. Pero no por eso no lo vamos a ocupar también como, no vamos a ocupar herramientas para subvertirlo y lograr realmente estas condiciones de igualdad material y entre ellas la paridad. Perfecto. Gracias por tu respuesta, Jennifer. Bueno, yo llego aquí con la pregunta jurídica, siempre. Mira. Sabemos que en la Constitución,
en toda constitución, diría yo, moderna, bueno, moderna entre comillas, desde 1789, dice que tiene que contener derechos, pero también tiene que contener garantías. ¿Por qué? Porque hoy en día, si uno mira la constitución del 80, puede encontrar el derecho a la educación. Pero después, como decimos, bueno, ¿ante quién puedo recurrir? Ante nadie. Si no tiene educación, bueno, jodiste nomás. Porque no hay ningún mecanismo que te permita exigir ese derecho. Entonces, para el tema en específico que estamos conversando, ¿qué crees tú o de qué forma, sabiendo que tú eres una de las 155 convencionales, no es que yo te diga de qué forma va a quedar, porque sería imposible preguntártelo ahora, pero cómo crees tú que se tiene que escribir el derecho que favorezca la diversidad y qué tipo de garantías le darías tú? Por ejemplo, ¿por qué te pregunto esto? Porque tenemos las garantías que puede ser, por ejemplo, un recurso de protección amplio que amplía el bloque de constitucionalidad como el argentino, que incluye los tratados internacionales, pero también otra garantía constitucional que hoy en día tiene un poco de mala fama son los quórum protegidos, digamos, para poder cambiar la normativa en el caso de que el día de mañana el Parlamento o el Congreso no esté de acuerdo con lo que dice la Constitución y quieran borrar todo de un plumazo. Entonces, ¿cómo podríamos garantizar los derechos de las diversidades en esta nueva Constitución? ¿Y cómo también crees tú que podría llegar a redactarse el derecho que queremos garantizar en la misma? Sí. Oye, yo creo que es súper importante contar eso del recurso de protección que es tan restringido en Chile y que está el artículo 19 con un catálogo enorme que una no podría quejarse en teoría, decir, oye, sí, son 26 garantías, una residual bastante amplia para la época en la que fue hecho, en el contexto, pero te vas a leer, y efectivamente, pues, pero te vas a leer el artículo 20 y te dice, tiene un recurso de protección. Y muy poquitas letras, muy poquitas situaciones, bien restringido a súper engañoso. Súper engañoso finalmente, restringido a derechos civiles y políticos, en su mayoría individuales, que nada se condicen con una democracia que o con un Estado que está protegiendo a sus ciudadanas y ciudadanos. Y a mí eso es lo que me parece finalmente preocupante. Creo que ahí es donde podemos encontrar cuál va a ser la mejor respuesta. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos un Estado protector? ¿Queremos un Estado cuidador y responsable, como lo hemos levantado tantas veces desde tantas veredas? Y a mí me parece que sí, que ese es finalmente el sentido que una busca cuando habla de garantía. ¿Qué tipo de Estado quiere? Y cuando yo digo que quiero un Estado cuidador y responsable, principalmente lo que estoy queriendo decir es que quiero que esos derechos tengan un correlato en recursos amplios, en un recurso de protección, en una acción constitucional robusta, en acciones de tutela, que refieran que el amparo también tenga una importancia que no ha tenido en Chile y que incluso durante muchos años estuvo allí negado a tantas personas. Que la acción, por ejemplo, de inaplicabilidad también tenga otro sentido, que el recurso de protección ambiental también venga con una fuerza inusitada, especialmente por la cantidad de constituyentes, y ahí, ojo, que representan a mundos de la ecología, que son ecoconstituyentes hoy día. Y eso va a repercutir en que no solamente vamos a poder seguir hablando del concierto que hoy día conocemos como derechos humanos, vamos a tener que también abrir un espacio de debate y probablemente también de texto en la nueva Constitución que va a hablar de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, de la protección, de los principios precautorios, preventivos, y eso tiene que tener un relato en acciones que sean contundentes y que no puedan, a través de un auto acordado, como existe hoy día con el recurso de protección, ser restringida y casi cercenada a que si no la presentaste en 30 días y se te pasó el día 31, ya no tienes recurso de protección. Hoy día la forma, en Chile, la forma del derecho ha determinado mucho que no se puedan ejercer muchas garantías constitucionales. Y eso yo creo que también es una señal de por qué finalmente se provoca el estallido, de por qué finalmente se van acentuando las injusticias. Yo aspiro a una constitución con garantías reales, con garantías amplias y con garantías que den cobertura a derechos que, como tú lo mencionabas, no las tienen.
no está el derecho a la educación, está el derecho a la libertad de educación. El derecho a la salud es el derecho a elegir el sistema de salud. Yo creo que hoy día tenemos que solamente, no tenemos que descubrir nada. Tenemos que ir a mirar los textos internacionales o las constituciones vecinas y mirar cómo están reconocidos, si es un catálogo dogmático. Aquí nadie va a inventar la rueda. El catálogo está, está disponible, lo vamos a escribir desde una perspectiva, obviamente, que acoja la mirada de ojalá todos los pueblos existentes en Chile y todas las disidencias y diversidades también. Y hoy día queda un catálogo súper, súper amplio, donde incluso incluimos el derecho al deporte. Y yo creo que esas cosas hoy día son las que también tienen que tener un correlato en, ok, lo reconocemos, ¿cómo lo vamos a garantizar? Y ahí es donde a mí me gusta más el tema de las acciones para la tutela judicial efectiva, más que los quórums supramayoritarios. Aunque me decían hace unos días, yo no quiero que el derecho al agua quede con mayoría absoluta, protegido como derecho humano con mayoría absoluta. ¿Qué va a pasar si el día de mañana eso se quiere cambiar efectivamente con un parlamento distinto? Sabemos que la política es un péndulo y eso puede efectivamente cambiar. Pero ahí yo creo que tenemos que ser lo suficientemente maduras y maduros como democracia para decir, estas son nuestras garantías de no repetición y también van a quedar en nuestros principios como para que no se puedan pasar a llevar por un futuro cambio en esos quórums. Pero tenemos que apostar a que efectivamente vamos a ser capaces con mayorías más simples o mayorías absolutas defender también lo que hemos ido ganando. Muchas gracias, Jennifer. Muy ilustrativa tu respuesta. Yo quiero llevarte a otro ámbito, pero todo muy vinculado. Antes un aviso, por favor, los que quieran hacer preguntas, no les paso para preguntas, escriban en el chat, por favor, para que se las podamos transmitir a la constituyente. Yo te quiero llevar el tema de discriminación. La Constitución chilena actual menciona solo dos veces la palabra discriminación. Artículo 19, número 16, y artículo 19, número 22, si no me equivoco, referido a trabajo y libertad de empresa, o libertad económica. Ahí está. Como si la discriminación se redujera solo al ámbito, más bien con una mirada un poquito neoliberal y una mirada más bien material, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Si nos vamos después a la ley denominada ley Zamudio, para hablar del concepto genérico, es una ley bastante particular porque es una ley que, primero, no establece una prohibición expresa de no discriminar, sino que parte estableciendo cuándo sí se puede discriminar. Luego establece que no hay acción clara frente a la discriminación y que para constituir el delito se debe estar vulnerando otro derecho copulativamente. Entonces, es bastante complejo. Y luego el peso de la prueba es tan complejo y recae sobre la víctima que es casi imposible. Entonces, en palabras de varios académicos que se han dedicado a estudiar la aplicación de la ley Zamudio, nos dicen que ha sido súper poco eficaz, con muy, muy pocas sentencias en los años que lleva vigente. Sin duda, esa ley apunta a un concepto clave que es la discriminación, que tiene que ver con todo esto, igualdad, discriminación, dos caras de la misma moneda. Entonces, ¿cómo ves tú, Jennifer, que pudiéramos, y cuál es tu visión de incluir estos conceptos de igualdad, no discriminación, en la Constitución, que no nos hagan caer, haciendo el paralelo, la trampa a la ley Zamudio, que finalmente no, todo el mundo dice que una ley antidiscriminación, yo en mi opinión, no lo es. No lo es. Y porque además, como comenzaba la pregunta reciente, cuando ponemos la discriminación, le ponemos a la discriminación una protección tan débil y tan frágil como esa y no está en un bloque constitucional de protección, también la fragilizamos de una manera impresionante. Entonces, si yo me veo discriminado por cualquier razón, en el mejor de los casos que las cortes me dieran la razón, el promedio de tramitación son como 3-4 años. Entonces ya el derecho vulnerado y el perjuicio causado prácticamente son insalvables, ¿no es cierto?, después de 4 años. Por favor, te quiero pedir tu comentario, tu visión sobre este tema, Jennifer. Gracias. La justicia que no es oportuna no es justicia. Cuando no llega bien, no llega nomás. Bueno, yo conozco muy de cerca el tema de la ley 20.609, que es la ley antidiscriminación. Participamos de manera muy amplia
a partir del año 1999-2000, a través de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno, en una amplia convocatoria de organizaciones sociales que estaba llamada a construir el anteproyecto de ley antidiscriminación para Chile. Y ese proyecto tomó el proyecto argentino, francés, español, que en esa época se estaba desarrollando también y que termina en los primeros años de la, después del 2000, también con una ley antidiscriminación en España bastante transgresora. Y acá en Chile se cercena todo ese proyecto que venía con un comité antidiscriminación, con una institucionalidad completa para que esto fuera un tema de política pública, y llega al Congreso en este paquetito pequeño de artículos donde se transforma en una acción civil con una sanción final que era una multa, ni siquiera una indemnización a beneficio de la víctima, y con una espada de Damocles para el denunciante, que es que si no lograba aprobar su acción, podía ser contrademandado o demandado reconvencionalmente por el denunciado. Entonces, te pone bastante estrada, y finalmente una ley que durante todos los años que lleva siendo aplicada en Chile ha sido mucho más ocupada por consumidores, por gente proveniente del mundo de las discapacidades, que por gente asociada, como dice el nombre, ley Zamudio, como quedó con ese apodo, a la diversidad, la disidencia sexual o distintas expresiones de género. La verdad es que no como comunidad no nos ha servido mucho, porque aquí no muchas veces hay una discriminación persona a persona, ni tampoco los recursos, porque para acceder a la justicia civil hay que tener recursos propios, a menos que vayas con la Corporación de Asistencia Judicial. Entonces, efectivamente, hubo una ley que tiene una tramitación muy larga, muy ineficiente, sin resultados que sean oportunos para las personas, ni adecuados, ni que den respuesta a lo que genera la acción y el injusto que se quiere reparar. Entonces, una ley que no cumple ninguno de los objetivos que se tuvieron en vista cuando se planteó esto como un anteproyecto de ley. Y yo creo que debe ser urgentemente modificada, pero modificada sustancialmente en eso. No tengo ninguna duda. Yo creo que es una ley absolutamente, y a esta altura de su vigencia, dañina, que no es ineficaz. Una ley que debiera caer absolutamente en desuso. Y eso, visto desde el punto de vista de lo que hoy día tenemos como reconocimiento de la discriminación en Chile a nivel constitucional, pues es a lo que hay allí. Es como el sistema es absolutamente coherente con respecto a nosotras y nosotros, como personas provenientes de grupos históricamente excluidos de las disidencias sexuales. Y eso es porque el sistema es tan coherente que nos excluye, nos obvia, y nos invisibiliza. Para nosotras y nosotros y nosotras la discriminación no existe como concepto, o sea, como realidad más allá de ese concepto. No existe en la Constitución, no existen muchas veces las leyes y no existe la acción propia que se supone que es nuestra garantía. Y eso es lo que yo creo urgentemente debe corregirse y elevarse el estándar de manera urgente, porque no podemos seguir sin un reconocimiento de la realidad que afrontamos a diario. Y digo siempre afrontamos, pero reconociéndome como una privilegiada, que gracias a que pude estudiar, ser profesional, hoy día ser constituyente, haber sido activista, estar en una posición de hablar de esto, pero que reconozco que hay un montón de compañeras, miles quizás, que no están en esa situación, que siguen dedicándose a comercio o a trabajos informales porque su apariencia ya las excluye. ¿O qué decir de nuestras compañeras trans que incluso quedaron fuera de la constituyente? Que no teníamos un cupo especial, un porcentaje, una cuota para poder ingresar. Alcanzamos la paridad, pero muchas veces lo decimos, la paridad no puede ser solo cis, tiene que también incluir las interseccionalidades y diversidades que existen dentro. Y yo creo que ese es un llamado de atención que tenemos que atender. Tenemos también que ser capaces de establecer cuotas para no seguir discriminando. Porque lo que no se ve, no existe. Y mientras nosotras no existamos, no nos veamos en el mundo público, efectivamente va a ser súper fácil seguir haciendo normas que prescindan de nuestra existencia. Así que yo ese es el llamado que nos hago, a que
en primer lugar es súper importante que hayamos llegado a este órgano. Piensa que en el Congreso no hay parlamentarios que se autoproclamen pertenecientes a alguna diversidad sexual, ni en el gobierno tampoco está integrado por personas en las primeras líneas que reconozcan tener algún tipo de diversidad. Entonces creo que es importante el vernos, el señalar que con eso existimos, que sea una constatación y que también junto a ello podamos levantar temáticas que nos afectan de manera muy desproporcionada como la discriminación. Buena pregunta, Jennifer. Sí, la verdad, como tú dices, lo que no se ve no existe. Y la verdad, ¿se escucha? Sí. Lo que se ve no existe. Y eso ha sido un gran problema de la Constitución actual, creo yo, de la Constitución del 80. Porque como los derechos sociales están absolutamente excluidos de cualquier tipo de protección, nos suele llevar también nuestra Constitución actual al individuo. Y lo único que importa es el individuo más que la colectividad. Entonces, creo que es muy importante garantizar los derechos de la diversidad. Creo que es muy importante incluir la protección a los derechos sociales, porque como tú bien dices, es la única forma de visibilizar, es la única forma de hacer presente que no somos solo marido, mujer e hijos, sino que habemos muchos otros tipos de familia, habemos muchos otros tipos de colectividades que también requerimos la protección de nuestros derechos. Dentro de el mundo de las diversidades, ¿cómo decidiste llegar a postularte a constituyente? A mí me interesa eso, me interesa el cómo, el por qué. Porque yo sé que tú fuiste y sigues siendo activista de la diversidad, de las diversidades hace mucho tiempo, pero ¿cómo o se te ocurrió decir, bueno, ¿saben qué? Voy a ir y voy a intentar ser constituyente para seguir cambiando esto desde adentro. Tal como lo hiciste con la creación de la ley Zamudio, tal como lo hiciste con todas las luchas que has dado hasta el momento, ¿cómo se te ocurrió decir, bueno, ahora esta es la siguiente misión? Sí. Oye, poca gente igual, en campaña todo el mundo te preguntaba eso. Ya después que una sale electa, como que se olvida un poco cómo llegó hasta acá. Así que muchas gracias por recordármelo. La verdad es que yo fui activista y creo que esto es súper importante para mí. Fui activista muchos años, partí acá en Santiago, donde pasa todo. Estudiante, provinciana, me instalo en Santiago y obviamente se abre un universo ante una, no un mundo, sino que un universo completo, de distintas organizaciones, que hoy día hay muchísimas más, de distintas instancias, marchas, acciones de incidencia, distintos ahí tipos de activismo, y luego me tocó irme de Santiago, ya profesional y todo, e instalarme en una zona rural de la cuarta región. Ahí al interior de Ovalle, entre esos valles transversales, al interior del Valle del Limarí, nos instalamos con mi familia, compuesta por mi hija y mi pareja. Familia, por supuesto, no reconocida por el Estado chileno. Entonces, fue muy, muy distinto hacer activismo desde los territorios, porque son distintas realidades, no hay organizaciones solo de mujeres, por ejemplo, de separatistas, como acá en Santiago, las organizaciones son mixtas, hay mucho menor desarrollo teórico del que una puede ver acá, porque vamos las provincias siempre mucho más atrasadas que las grandes ciudades. Y yo me siento profundamente hoy día arraigada a lo que son territorios postergados, porque creo que no es lo mismo lo que uno habla acá o desde acá que lo que también se vive allá. Allá existen mujeres lesbianas temporeras, campesinas, crianceras, pescadoras, recolectoras de güiro en las orillas, una diversidad que está aún más invisibilizada de lo que están las lesbianas acá. Y obviamente nuestras compañeras están mucho más. Son como casi ese
todavía muchas veces ese personaje anecdótico de un balneario, un pueblo pequeño, y que se queda en eso, y que todo el mundo crece, pero nadie habla de eso. Y esa invisibilización todavía se vive mucho en provincias, y el respeto se gana de otra manera porque las comunidades son más pequeñas. Y yo creo que ahí es donde efectivamente no basta con decirse soy lesbiana, feminista, sino que tienes que insertarte en la comunidad en la que estás. Y eso a mí me llevó efectivamente a hablar mucho, por lo que vivía también y por las mujeres que me rodeaban, de la agricultura familiar campesina, de todo ese mundo rural que hoy día está desapareciendo, que hoy día se ve en riesgo real. Y por eso también decidí postularme, no solo por ser lesbiana feminista, sino que porque como habitante de esos territorios postergados veía que por una parte el centralismo capitalino nos afectaba, pero también el centralismo en nuestra región. Nadie conoce mucho más allá de la conurbación de La Serena y Coquimbo, pero todo el resto de los territorios, muchas veces abandonados a grandes industrias o abandonados a la extracción indiscriminada de agua, que hoy día nos tiene con sequías muy, muy prolongadas, va dejando huellas y va dejando daños y va provocando incluso migraciones, va provocando pérdida del patrimonio rural, cultural que nosotras tenemos en la región de Coquimbo. Y creo que eso es lo que a mí me llevó a presentarme, pero siempre resaltando que era lesbiana y que soy también feminista. Creo que esas banderas ayudaron muchísimo porque creo que se presentó un fenómeno muy bonito esta vez, que la paridad impulsó, que las mujeres nos atrevimos a votar por mujeres. Muchas veces las mujeres teníamos un voto mucho más conservador desde la elección presidencial del 52, que podemos votar en presidenciales. Siempre hemos con las mujeres votado más conservadoramente. Y hoy día nos hemos atrevido a votar también por pares, y yo creo que estamos llamadas a eso que Margarita Pizano denominaba dejar de ser idénticas y pasar a ser iguales. Y esa es mi lucha hoy día. Mi lucha es que también hablemos de la mujer temporera, de la mujer agricultora y de las personas que están sufriendo este olvido y que pueden desaparecer. Gracias, Jennifer. Muchas gracias, Jennifer. Oye, mira, tenemos varias preguntas del público. Yo tengo una lista de preguntas que no te he hecho y tenemos que ir acotando. Entonces, yo para poder por lo menos avanzar con dos o tres preguntas más, tratemos de ir muy preciso, pero porque hay, para no dejar a la gente que pregunta en el chat sin respuesta. Pero tengo una pregunta que no puedo dejar de hacerte, Jennifer. Yo sigo con mucha atención el proceso en general argentino, en términos de su estructura institucional, de su evolución sociocultural, etcétera. Y porque estudio en Argentina también, entonces estoy muy imbuido ahí. En Argentina recién se aprobó una ley, ¿no es cierto?, que permite salir del binarismo, ¿no es cierto? Ya hay unas leyes más avanzadas del mundo en esa materia, ¿no? Porque no simplemente tiene que ver con identidad o con autopercepción. No tiene que ver con alguna cuestión biológica o pseudobiológica o alguna justificación médica eventual. Y es de los pocos países del mundo que tiene una ley como esta. Es una ley bien interesante porque ya la ley argentina de identidad de género no era una ley codificada en binario. Entonces, daba un espacio, ¿no? En cambio, la ley chilena de identidad de género era una ley codificada expresamente en binario. O sea, el legislador se cauteló de decir hombre y mujer y lo dice muy clara. ¿Cómo ves tú, Jennifer, la posibilidad? Y te lo pregunto como constituyente y activista, o sea, tu posición ahí para... ¿Qué tanto te la jugarías o te la quieres jugar por dejar abierta la Constitución, por lo menos, a terminar definitivamente con el binarismo? Y si no dejaron la Constitución, dejar abierto aquí en el futuro, en Chile podemos tener una ley también que termine con ese binarismo y que avance, como por ejemplo en Argentina, o avance definitivamente lo que algunos creemos y hemos postulado, pero que no todos las diversidades están de acuerdo. Es un punto interesante. Terminar con el sexo como categoría registral jurídica, ¿no es cierto? Y ser simplemente humanos, pero sin llegar a ese punto, ¿cómo ves tú la posibilidad de la Constitución chilena de avanzar hacia por lo menos un reconocimiento de un tercer sexo no binario o un cuarto o lo que fuera? Gracias, Jenny. Gracias, Eric. Lo veo difícil.
Lo veo difícil, especialmente por la idiosincrasia chilena, por el desnivel que tenemos con respecto a Argentina. Porque si además miramos cuántas constituciones reconocen a las diversidades sexuales en su texto, no hay más de 7 en el mundo. Pero Argentina realmente hoy día, con la ley no binaria, digamos, con la ley de inclusión laboral trans, que acaba también de salir hace pocos meses, ha dado cátedra, al menos en el tema de los avances de derechos sexuales y reproductivos, de las mujeres, de autonomía, de género, de reconceptualizaciones. Si no piensa hoy día las teóricas que tiene Rita Segato, hay un montón de mujeres dando vuelta y dando clases alrededor del mundo con respecto a género, que en Chile está difícil. Yo lo veo muy difícil en términos constitucionales, especialmente por esto, no sé, la cordillera, estas barreras naturales que tenemos como para importar cosas que son hoy día transgresoras, y que nos parece que es más importante ir a resguardar el lenguaje o esta no deformación. Entonces veo que culturalmente hoy día es algo muy complejo de ir a tener éxito cuando una lo plantea. Y te lo digo como constituyente, porque cuando lo hablábamos, había temas que queríamos plantear en lenguaje neutro, otros nos decían no, no es suficiente, el otro lado, la derecha extrema, no, no por nada del mundo. Cuando tienes toda esta diversidad, lo veo bastante complejo, pero sí me gustaría que al menos quedara como una categoría abierta para la legislación y que pudiéramos plantear las cosas y avanzar, Alex, hacia un lenguaje neutro. Alex, eso quiero dejar como asentado. Obviamente a mí me gustaría jugármela por la normativa estilo argentino, pero creo que, así como en coloquial, no hay agua para la piscina en Chile. Muchas gracias, Jennifer. Después le vamos a dar al final una última palabra a nuestro querido Alexander, nuestro profesor. Y ahora yo voy a pasar a hacer algunas preguntas del público. Jennifer, con todo cariño, 2 minutos, pero poder hacer varias, ¿te parece? Y así vamos. Porque la gente pregunta, entonces no queremos ser tan mal educados, no responde. Mira, hay una alumna nuestra, Camila Vallejo, que menciona lo que tú decías, ¿no? Sobre el CINCE en matemática. Decía, bueno, tenemos esa, en algún momento se empieza a hacer patente la falta de oportunidad de alguna manera, o algo, dice ella, que nos inhibe de seguir avanzando en algún momento. Entonces dice, y eso nos lleva a algo que a mí me provoca frustración, dice ella, nos provoca frustración, y es que tenemos un poco como vetadas ciertas ocupaciones, ciertas profesiones. Se nos hace más difícil. Entonces la pregunta de ella es, en ese contexto, ¿qué posibilidades, qué podemos hacer, qué garantías constitucionales podríamos tener de alguna forma que nos ayuden en esta línea? Sí. Gracias, Camila, bonito nombre. Mira, plantear que yo creo que hay que generar lo que pone ahí Camila, si cree que la posibilidad de una garantía constitucional genera una evolución en la cultura, de todas maneras. Una siempre se pregunta si es primero el huevo o la gallina. No lo sabemos. Pero lo importante es que una garantía constitucional también puede favorecer un cambio cultural a través de la educación. Y que también a veces la cultura es la que empuja los cambios constitucionales. Y hoy día estamos afrontando el proceso desde el cambio constitucional. Por lo tanto, esta es la instancia donde ustedes principalmente tienen que aprovechar las audiencias públicas, las asambleas, los cabildos, la iniciativa popular de norma, para poder incidir en este proceso constituyente y efectivamente forzar los cambios culturales que se vienen también para el Chile. Que queremos construir. Así que absolutamente aquí hay que preguntarse cuánto estoy dispuesta a hacer yo también para generar esos cambios culturales. Así que estamos todos empujando el mismo carro, Camila. Bien, gracias Jennifer. Una pregunta al doctor Juan Montoya, nuestro profesor, y él dice algo que es, yo esto se lo escuché a un profesor mío en la Universidad de Buenos Aires, que decía, los cambios requieren movimiento social, antes que todo y después de todo, decía él. Y Juan Montoya dice, ¿es necesario acompañar estos procesos de cambio y transformación cultural con estrategias de movilización social? ¿Cómo ves tú la movilización? Pues el activismo implica movilización. Sí,
Lo vemos absolutamente indispensable. Nosotras, dentro de la Constitución, los y las 8 constituyentes de la disidencia sexual, armamos una red con las organizaciones, desde Iquique hasta Coyhaique. Y es precisamente reconociendo que somos 7 y necesitamos 103 votos para una norma constitucional, porque vamos a tener que salir a hacer ese convencimiento primero de nuestras y nuestros colegas, y en segundo lugar que vamos a necesitar la presión social también para empujar esos cambios. Y por eso armamos esta red, para que horizontalmente nos podamos relacionar y articular también en los momentos clave que vengan de discusión constituyente, una medida también de fuerza, una demostración de decir aquí estamos, existimos y demandamos esto, que no es nada más que dignidad e igualdad. Así que de todas maneras, Juan. Gracias, Jennifer. Vamos a hacer dos preguntas más. No, a ver, antes voy a hacer un comentario que lo quiero leer, porque mira, alguien dijo: mi comentario no es una pregunta, más bien solo quiero decir que en algún momento aspiro a ser como tú, Jennifer. Eso lo dijo Cata, y lo voy a leer porque fue tal cual. Cata, supongo que es una alumna nuestra, así que un bonito piropo, digamos. Y felicito a Cata, porque efectivamente tenemos que buscar buenos ejemplos de llegar a ser como personas como tú, que hacen por lo que creen, ¿no? Se movilizan por lo que creen y defendiendo también derechos de otros. Una pregunta de nuestro querido amigo Diego Durán, que dice: ¿qué cambios en materia de bases de la institucionalidad constitucional se deben efectuar para asegurar derechos fundamentales para las diversidades sexuales? Uf, principios. Yo creo que es muy importante que hoy día establezcamos un buen entramado. Estábamos resistentes, por ejemplo, en el reglamento, poner los principios en materia del reglamento. Creíamos que era más pertinente ponerlos en el preámbulo. Pero hoy día, ya que tenemos todo hiperreglamentado como constituyentes, yo creo que también vamos a ir por principios importantes en nuestra constitución, que hablen del país que queremos. Y yo creo que eso es súper importante. A mí me gustaría que en las bases también estuviera, por ejemplo, presente el tema, el reconocimiento de que ha habido una discriminación histórica hacia las mujeres, de que tenemos derecho a una vida sin violencia. Ese tipo de reconocimientos son ya en sí una reparación, por ejemplo, también para los pueblos originarios. Y creo que en eso es fundamental el decir dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, pero también qué es lo que no queremos de nuevo en Chile. Y creo que eso es importante, dejarlo en las bases para que pueda efectivamente estar luego plasmado en los derechos. Los derechos no van a surgir por sí solos y van a estar allí, sino que van a ser parte también de un reconocimiento que podamos levantar durante estos meses y que ya venimos levantando desde hace mucho rato en Chile. Así que sin duda creo que es súper importante allí hacer una constitución que la parte dogmática sea coherente, sea del siglo XXI, sea mire hacia el futuro, pero que también marque sus puntos de dónde sale. Creo que eso es sus orígenes. Y en esos orígenes yo creo que las mujeres, y especialmente pensando en la cantidad de mujeres que habemos en la constituyente, vamos a ser capaces también de poner ahí en nuestras bases institucionales cuáles son nuestras digamos, nuestros anhelos hoy día, para poder también establecer un catálogo coherente y contundente. Jennifer, con esto yo doy por cerrada mi participación. Te quiero hacer una propuesta. Yo, desde mi puesto académico, he escrito constantemente columnas de opinión explicando que no puede haber un partido sin reglas. Y ustedes están terminando de votar los reglamentos ahora. Pero ha habido un cerco mediático con respecto a esto. Y se trata de decir que en la constituyente no se ha hecho nada. Entonces, te quiero dar este espacio, mi último minuto, para que rompamos el cerco. Y le cuente a la gente que te está escuchando, a la gente de las diversidades, que se ha trabajado. Y que se han hecho muchas cosas. Yo he estado siguiendo la discusión constantemente, insisto, he escrito sobre ella en distintos medios y he tratado de decir esto. Pero creo que
desde una universidad tenemos que también romper los cercos que vamos viendo, y yo como académico lo he visto. Entonces, eso es lo último que te quiero pedir yo al menos, y darte este espacio para que podamos ir rompiendo ese cerco. Uy, muy agradecida, ¿verdad? Porque, bueno, llevábamos 2 meses y habíamos trabajado más de 900 horas, habíamos recibido más de 1.200 solicitudes de audiencias públicas, habíamos hecho lo que ningún poder constituido se ha atrevido a hacer, que es escuchar no solo a la ciudadanía, sino que a los pueblos de Chile. Salimos a 5 regiones distintas de la metropolitana en la Comisión de Descentralización, formamos durante 2 meses 8 comisiones transitorias que trabajaron arduamente en propuestas reglamentarias, en normativas, y que incluso la Comisión de Derechos Humanos, ustedes pudieron ver, sesionó en un centro penitenciario, y que un relato que conmovió a todo un país, que fue el del pueblo Cahuéscar. Hemos hecho un trabajo que hoy día está culminando antes de llegar a cerrar los 3 meses, con 4 reglamentos que han salido de 8 comisiones transitorias. Esos 4 reglamentos son un verdadero orgullo para nosotras y para nosotros, pese a que obviamente no todo es perfecto y que tiene falencia. Pero el reglamento general ha sido fruto de un trabajo súper arduo de 31 convencionales constituyentes de todos los sectores que durante 2 meses trabajaron para darnos todas las normas, como dices tú. Todo el proceso reglamentario que nosotras vamos a pasar a efectuar ahora para que sea inimpugnable, hoy día tiene aprobado un reglamento completo, con quórum de votación, con normativa sobre cuáles son los votos que cuentan, si se pueden haber abstenciones, cuáles van a ser las comisiones, cuál es el flujo normativo que se va a seguir para que una norma pueda llegar a estar en la propuesta de nueva constitución. Y eso ha arrojado 7 comisiones temáticas muy importantes, algunas dogmáticas que tienen que ver con principios, con catálogos de derechos, con modelo económico y medio ambiente y estatuto jurídico del agua, y otras orgánicas como, por ejemplo, de sistema político, de sistemas judiciales, también de forma de Estado, y una de conocimiento, ciencia, cultura, que se incluyó a última hora como algo fundamental para todas y todos nosotros. Ese reglamento general es fruto de mucho trabajo, pero también viene acompañado e insumado desde la Comisión de Descentralización y desde la Comisión de Comunicaciones, para establecer también las normas que van a salir desde la Convención Constitucional de cómo nos vamos a comunicar con la ciudadanía. Alguien se reía el otro día y decía que íbamos a tener una especie de contralorito, y efectivamente queremos tener un espacio didáctico. Esperamos poder, es muy importante para nosotras y nosotros, que una vez que ya el reglamento se imprima, se sistematice como que hoy se imprima, podamos hacer una versión fácil, una versión didáctica, que llegue a todo el país y que todo el país diga, en esto estuvieron estos casi 3 meses. Pero no solo en eso, sino que también hicimos un reglamento de ética que ya aprobamos. Hoy día estamos votando el reglamento de consulta indígena, y el último va a ser el más importante quizás para toda la ciudadanía, que es el de participación popular y equidad y justicia territorial también. Y creo que tener 4 reglamentos en 3 meses por 155 personas elaboradas sin ningún tipo de piso y con nuestros equipos de trabajo que no han recibido un peso por todo su trabajo desde el 4 de julio porque el gobierno aún no paga, es una tremenda muestra de compromiso cívico con esto que estamos llevando a cabo adelante. Tenemos súper clara cuál es la responsabilidad que cargamos, pero también tenemos la conciencia y la tranquilidad que no la cargamos solos ni solas, que toda la institucionalidad está al servicio de esto, que tú como profesor, que las universidades, que todos los centros de estudio, que los estudiantes, todos están comprometidos porque no estamos aquí porque nos guste hacer una nueva constitución, estamos aquí porque nuestras necesidades lo demandaron. Y eso para nosotras tiene un sentido de urgencia y responsabilidad con la que hemos asumido este proceso. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, y efectivamente para mí la constituyente se defiende, porque 4 reglamentos en 3 meses ha sido un tremendo esfuerzo y una tremenda muestra también de compromiso de toda la ciudadanía. Y se vienen etapas nuevas donde van a volver a abrirse las audiencias públicas. Hay que estar atenta, es importante que desde todos los lugares de nuestro país, e incluso desde aquellas chilenas que no están en nuestro país y que hoy día residen en el extranjero, pero tienen una conexión con Chile, puedan participar. Esta constitución tiene que ser el reflejo de todos y todas.
Muchas gracias, Jennifer. Bueno, estamos ya en la hora. Queremos ser respetuosos con eso. Sabemos que, y esto le contamos a todo esto lo que tú dijiste recién, le contamos a nuestra audiencia que Jennifer terminó una sesión y se conectó inmediatamente con nosotros. O sea, ni siquiera la hemos dejado almorzar. Así que queremos ser respetuosos, agradecerte la participación, tu apertura y tu voluntad para responder. Te vamos a convocar de nuevo, Jennifer, por favor. Ojalá puedas participar con nosotros porque tenemos instancias de investigación, instancias de grupos de seminario que trabajan el tema, que nos encantaría que pudieras hablarle a grupos más pequeños, cuestiones más concretas que tú dominas también. Y también te vamos a convocar después, porque estamos planeando un trabajo bien interesante que se ha hecho en otros países, que es bien lindo, después de hacer un estudio post-convención, de entrevistar constituyentes y conocer cómo fue la interna, conocer eso que está más allá de las actas, ¿no? Es un trabajo bien lindo que queremos hacerlo. Hay un ejemplo en Argentina que se hizo, que es muy, muy interesante, una especie de documentación videograbada de muchos constituyentes, y la verdad que permite dejar un registro de la historia después, más allá de lo que dicen los textos, ¿no? Así que te agradezco mucho a nuestro decano Tomás Duval que nos acompañó. Le pido disculpas a las preguntas que no alcancé a hacer, a Jacel, a Carlos, a ambos, un alumno y un profesor, los quiero mucho, así que me comprenderán. Un gran abrazo, Jennifer. Muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarnos y por hacer esto que queremos hacer en la carrera y en nuestra universidad. Compartir, conversar y hacer del diálogo parte de, al nivel de la academia, lo que ustedes hacen en la convención. El diálogo es lo que nos va a llevar a un país que sea de todos, todas y todes. Así que gracias de nuevo. Te cedo un segundo para que por favor te puedas despedir y cerramos. Entonces yo me despido. Dejamos a Jennifer para que ella haga, dé las últimas palabras como la invitada de honor de este acto. Muchas gracias a todos y a todas. Alexander, un abrazo. Gracias también a ti por habernos acompañado tan ilustremente. No, muchas gracias a ustedes, Eric, Alexander, muchas gracias a todas quienes se conectaron. Para mí es un gusto conversar, creo que siempre aprendemos cosas nuevas, siempre nos vamos con nuevas preguntas, pero lo más importante es que estamos en un proceso al que yo las invito a todas y a todos a participar. Hoy día, lamentablemente, solo lo podemos transmitir por streaming, solamente por internet, por lo tanto, ahí ya tenemos una distorsión de conectividad a lo largo del país, una inequidad territorial. Pero sin duda, quienes puedan y sobre todo quienes son de las nuevas generaciones, por favor aprovechenlo porque está ahí disponible en línea, en vivo, con todos los documentos que se han ido elaborando allí. No hay mayor ejercicio de transparencia que el que estamos haciendo y esperamos que sea un estándar para el nuevo Chile. Así que invitadísimas a que participen de él y súper dispuestas. Y muchas gracias por la invitación para volver a participar. Así que muchísimas gracias, Eric, y muchísimas gracias, Alexander. Muchas gracias.